La, la seguridad jurídica es un principio básico del derecho, es de los principios que todo Estado de Derecho tiene que verar para que se cumpla. Y si se, no se cumple este principio básico, lo que ocurre es que hay un cierto caos en el ordenamiento jurídico. Este caos conlleva la falta de seguridad en los procedimientos, falta de seguridad en el tráfico, falta de seguridad en las entidades financieras y en el, y en el ámbito comercial. ¿Qué ocurre cuando, hay esta, cuando ocurre esta este, este vulneración de este principio? Pues que los inversores extranjeros no se fían del país donde van a invertir y, por lo tanto, hay un perjuicio directo a la economía, y en este caso a la economía española.